Bienvenue à tout le monde donc à cette 14e session de l'atelier doctoral de genre et féminisme dans les Amériques latines. Aujourd'hui, la session s'intitule Genre et race dans les Amériques latines et nous allons compter avec la participation de Alejandra Bello-Oregon et de Rocío Munguía-Aguilar. Alors cette fois-ci, on va pas faire de points LPR ou mobilisation, donc on aura un peu plus de temps pour les interventions des intervenantes et puis pour la session de questions-réponses. Pour toutes les questions que vous allez vouloir poser, il faudra les envoyer à Gabriela del Salto qui va toutes les recompiler et qui ensuite les présentera dans la dernière session de questions-réponses d'aujourd'hui. Je pense que j'oublie rien. Est-ce que Maria Elvira, tu présentes les intervenants? Oui, alors merci au fait. Donc, on va commencer par Rocío Munguía Aguilar, qui est présente ici avec nous et qui est docteur en littérature francophone de l'Université de Strasbourg et qui va nous présenter une communication en espagnol sur Afropoéticas Femeninas del Cono Sur, Escritura y Militancia. Malheureusement, on n'a pas de traducteur simultané, mais Rocío sera normalement en mesure de répondre aux questions en français si vous en avez. Donc, n'oubliez pas de les envoyer à Gabriela del Salto. Voilà. Merci. Donc, je laisse la parole à Rocío pour sa présentation. Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Pues antes que nada me gustaría comenzar agradeciendo al comité organizador por esta invitación que recibí con mucho gusto y sorpresa. Y de manera más general por agradecerles por esta iniciativa de colectivo que bueno, apoya abiertamente a una investigación comprometida. Me parece que es algo muy valioso, muy valiente y muy necesario en esta época en donde sabemos la universidad en Francia atraviesa una época difícil y claro que es una situación que afecta a muchos países. Entonces, pues muchas gracias por el espacio y por la invitación. Entonces, como ya se ha dicho antes, el título de mi ponencia es Afropoéticas Femeninas del Cono Sur, Escritura y Militancia. Y en este punto me gustaría hacer una aclaración sobre el título. Cuando lo estaba eligiendo tuve algunas dudas porque, como lo verán, mis análisis se concentran sobre todo en la poesía y en el activismo afro-uruguayo que tuve la suerte de conocer de cerca durante una estancia de investigación en Montevideo en 2018. Pero finalmente decidí abrir el espectro de manera un poco más simbólica, porque estas afropoéticas de las que voy a hablar me parece que están mostrando ecos muy claros en países como Chile y Argentina, que evocaré de manera tangencial, pero que sugieren la emergencia de un movimiento y de un esfuerzo colectivo en una región del continente que sabemos mantiene una relación muy compleja con el tema de la afrodescendencia. Y bueno, precisamente para ilustrar este amplio espectro, perdón, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación. Bueno, como se ha dicho, la presentación he decidido hacerla en español para pues honrar un poco el trabajo en versión original de las poetisas que voy a citar. Las diapositivas, he hecho una traducción un poco, aproximativa. La poesía es difícil de traducir, pero como se ha dicho antes, podré responder a las preguntas en francés al final de la sesión, si así lo desea. Bien, entonces, para introducir mi presentación y decía ilustrar el amplio espectro de estas afropoéticas, quisiera abrir con la lectura de un extracto del poema de la costarricense Shirley Campbell, Rotundamente Negra, que me parece reflejar con mucho vigor y transparencia el espíritu y el trabajo de autoafirmación que muchas poetisas comparten y vienen manifestando desde hace varios años en distintas lenguas y latitudes del continente. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel.
y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. En el campo de la literatura uruguaya, mecida desde su emergencia por el mito nacional de una identidad blanca y homogénea, ser escritor afrodescendiente significa convivir con una cierta opacidad y silencio. A pesar de algunos estudios fundadores que han revisado la sólida presencia de plumas negras desde el siglo XIX en este espacio, y aquí pongo algunos ejemplos, es innegable que un velo sigue cubriendo la vitalidad de esta producción en sus diferentes géneros y ambiciones críticas y estéticas. Esto es particularmente cierto en su vertiente femenina, muchas veces marginada cuando no llanamente invisibilizada, como lo constata Beatriz Santos, poetisa y activista afro-uruguaya. Cuando pienso en la mujer afro y las letras, debo de enfatizar que somos un grupo postergado e invisibilizado. Nos hemos desarrollado en un mundo trágicamente hostil y pese a ello hemos reconstruido nuestra identidad y resignificado nuestra herencia cultural. Apoyándome pues principalmente en dos poemarios y en un compendio de testimonios, mi objetivo será apuntar la efervescencia y el vigor de la producción femenina afro-uruguaya contemporánea, así como los elementos que dibujan lo que propongo llamar aquí una afropoética femenina emergente, que como he dicho, encuentra ecos y continuidades en otras producciones e iniciativas del Cono Sur. Esta poética la entiendo no tanto en su dimensión estética que Aristóteles privilegió en su teoría filosófica de la creación artística, lo que explicará de hecho que no oriente mis comentarios hacia un análisis formal de los textos, sino más bien a partir de su función axiológica como vía de interpretación del efecto del texto sobre su lector y su entorno, que ilustraré apoyándome en dos obras críticas de Paul Ricoeur. Para esto voy a proceder en tres tiempos. Comenzaré presentando brevemente la figura de Virginia Brindis de Salas, pionera en el campo de la poesía femenina afro-latinoamericana. En un segundo tiempo me abocaré a estudiar los elementos que definen estas afropoéticas femeninas, interesándome principalmente en los procesos de autoafirmación identitaria y en las expresiones de una conciencia histórica que se dibujan en los textos. Para finalmente proponer a manera de conclusión una lectura de la forma en que estas afropoéticas surgen, se consolidan y circulan gracias a la alianza intrínseca que se teje entre escritura y militancia. Bien, entonces, como ya lo decía, la presentación de Virginia Brindis de Salas es una parada obligada en el estudio de la poesía femenina del Cono Sur, no solo por ser considerada por la crítica como la primera poetisa negra de esta zona, sino también por haber sido la primera mujer en publicar un poemario en América Latina. Es importante señalar que tanto su obra periodística como literaria se desarrolló durante los años 1930 y 1950, en un periodo de movimientos de valorización de la cultura negra a nivel continental, y que en Uruguay se organizó alrededor del diario Nuestra Raza, dirigido en sus inicios, cabe mencionarlo, por una mujer, y también alrededor del Círculo de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores Negros, fundado en 1946. La propuesta poética de Brindis de Salas es muy estimulante porque en ella encontramos dos motivos fundadores estrechamente articulados. Por un lado, la manifestación de una conciencia del yo mujer negra, que en el poema Negro siempre triste se acentúa a través de la reiteración yo negra soy. Y por el otro, la conciencia de una inscripción en una genealogía marcada por la violencia y la dominación, que en este mismo ejemplo aparece a través de las alusiones al pasado esclavista del Uruguay. A estos motivos se añade la evocación de un legado africano a través de elementos religiosos y culturales que van a regresar en la obra de sus sucesoras de manera más o menos explícita.
La poesía de Brindis de Salas se caracteriza también por buscar la integración y el reconocimiento de ese yo mujer negra en un sujeto colectivo latinoamericano libre de estigmas raciales y de jerarquías, y que el poema Aleluya exalta mediante esta interjección de júbilo. Coro redentor que clamas desde las Antillas hasta el Plata. Aleluya. Pueblo americano, yo soy tuya, nací en ti, pues por ti voy y digo así, aleluya. Finalmente, la figura de Brindis de Salas es emblemática porque encarna la sospecha, o por lo menos una forma de recelo, que ha ensombrecido en numerosas ocasiones el destino de las escritoras afrodescendientes, ya que fue acusada de no ser la autora de sus versos y vivió mucho tiempo bajo el estigma de una polémica que hoy en día la crítica reconoce no haber tenido ningún fundamento. El tema de la identidad y de la autodeterminación aparece así como el eje vertebral de una poética femenina afrodescendiente que sobresale por el giro de paradigmas que ejecuta. El primero de ellos es sin duda el paso de objeto a sujeto de discurso que la mujer opera y que según señala Ochi Curiel, funda una política de identidad encaminada a reafirmar la agencia del sujeto femenino negro dentro del grupo social. Si bien es cierto que el canto del negrismo cubano o el lirismo de los poemas de los poetas de la negritud en el espacio francófono magnifican a la mujer negra en diferentes facetas, no son raros los poetas que reducen la figura femenina a la sensualidad, al misticismo o a un papel esencialista de madre, musa o amante. La autorrepresentación que la poesía permite, al ser un espacio idóneo de introspección y de empoderamiento de la palabra, resulta pues en el cuestionamiento de imágenes estereotipadas y en el despliegue de realidades singulares. Esto es particularmente cierto en el caso de las poetisas afrodescendientes, cuyo primer combate radica en la reivindicación de su negritud ignorada, cuando no completamente negada, en el seno de una América mecida por la ilusión de un mestizaje considerado de facto. Así, Cristina Rodríguez Cabral, una de las poetisas afro-uruguayas más conocidas hoy en día internacionalmente, escribe en su poema Candombe de Resistencia. Latina, hispana, sudamericana. Con sangre africana latiendo en mis venas. Soy ante todo un ser humano, una mujer negra. Soy una negra uruguaya, parida en la América mestiza, con sangre africana templando el tambor de mis venas. Latina, hispana, sudamericana, ¿qué más da? Soy ante todo un ser humano, una mujer negra. En este poema, la preeminencia que la voz poética le concede a la conciencia del yo mujer negra, en donde las asignaciones latina, hispana, sudamericana pasan a un segundo plano, da fe de la manera en que la poesía se afirma no solo como un espacio, sino también como un proceso de redefinición del sujeto femenino negro. El caso de Chile es muy interesante porque a pesar de no contar actualmente con poetisas afrodescendientes per se, como han podido afirmarse en Uruguay, por ejemplo, cuenta con un movimiento afrofeminista muy fuerte, especialmente en el Valle de Azapa y Arica, que está produciendo un corpus testimonial que cuestiona directamente valores imaginarios nacionales, como lo muestran los siguientes testimonios. Mi nombre es Begonia Vega. Tengo 25 años y soy afrochilena, concepto no muy popular nacional o internacionalmente. Provengo de una ciudad llamada Arica, al norte de Chile. En nuestro país, los afrodescendientes aún no son reconocidos como etnia y ha existido mucho racismo y exclusión al respecto. A través de este pasaje, me gustaría contarte acerca de mi historia y a su vez las historias de las mujeres que contribuyeron a que yo pudiera escribir la propia a través de mi piel. Soy mujer afrodescendiente, joven, estudiante, novia e hija. Conjugar estas condiciones no es fácil. Ser mujer afrodescendiente en Chile no es fácil. Estamos, pero nos ocultan. Para mí, ser mujer afro significa ser un ente de lucha y de reivindicación. Camila Rivera.
Si bien estas declaraciones tienen un valor incuestionable en el campo etnográfico y de la historia oral, me parece que también presentan un valor poético muy importante si vemos en la noción de poética, siguiendo los postulados de Paul Ricoeur, una facultad activa capaz de proyectar nuevas maneras de estar en el mundo, en este caso la perspectiva de las mujeres afrodescendientes del Cono Sur, y de contribuir a convertir los imaginarios al desafiar nuestros valores y nuestras certezas. Por otro lado, vemos que en estos procesos de autoafirmación, el tema de la sexualidad ocupa un lugar de primera importancia, pues como ya lo comentaba antes, se trata de un terreno que a lo largo de los siglos, y esto data de la época colonial, ha sido desvirtuado a través de retratos binarios que cosifican o idealizan a la mujer negra. La perspectiva corpopolítica desarrollada en las últimas décadas por la crítica feminista, y cito aquí algunas obras de referencia, ha podido establecer el papel estratégico que juega la intimidad, en particular su dimensión sexual, no solo en los sistemas de dominación imperiales, sino también en la renegociación del poder a través de la reconquista del cuerpo y de su celebración desde una perspectiva femenina. En este sentido, el trabajo de Jorge Bustamante, fallecido el año pasado y a quien me gustaría aquí rendir un humilde homenaje agradeciéndole todo el apoyo que me brindó durante mi estancia de investigación en Uruguay, me parece fundamental. La edición de Desvelos, textos eróticos de amor y amatoria en 2018, constituye en efecto una ventana a lo que Valentina Brena califica en su prólogo de diversas texturas amorosas que mujeres afrodescendientes liberan desde su subjetividad. Así, Graciela Leguizamón, poetisa y ferviente activista, explica en la introducción: había una necesidad íntima de decir lo que somos y sentimos a partir del cuerpo. Escribir poemas o relatos eróticos fue una de nuestras manifestaciones de rebeldía y es además un gesto de generosidad. Al sugerir un encuentro sexual entre dos mujeres, el poema Labios Púrpura de Andrea Guerra redobla el carácter subversivo de la propuesta. Me introduzco en la selva de tu cuerpo. Sigilosamente mis dedos caminan sobre tu piel morena. Tus senos firmes, candentes, seducen cual sirena mi lengua que osada los recorre. Manjar que enciende mis sentidos y me invita a descender sagazmente por tu cintura y caderas, sumergiéndome en un mar de pasión. Llego al paraíso de tus piernas, donde tu preciado tesoro espera entre labios púrpura. Si bien los motivos del encuentro y del gozo sexual que se dibujan en esta escena no son novadores por sí mismos, es en la manera en que la voz enunciativa, mujer afrodescendiente, hace aflorar placeres y deseos en movimiento, que la lectura de la sexualidad femenina da un giro, pues desvelada, como lo anuncia el título del compendio, en primera persona. La noción de agency o agentividad aparece así como un elemento inherente al proceso de redefinición del sujeto femenino, ya que este supone la intervención activa de la mujer en su propia construcción y afirmación identitaria, que en el caso de esta poesía pasa a través de la reapropiación del cuerpo y de sus placeres, a los que alienta Ruth Ocampo en su poema número 10. Anímate, mujer, y lanza el grito. Libérate por fin de las cadenas. Atrévete a que se escuchen tus gemidos cuando estalles en gozo y halles de placer. Desafiando pues la censura y desmantelando una serie de retóricas dominantes, las poetisas que le dan vida al compendio Desvelos sorprenden por la vitalidad con la que se apropian de este género literario, instilando una nueva mirada a lo que la historiadora Ann-Laura Stoller llama los saberes íntimos o saberes carnales. Por otro lado, en estas afropoéticas, la exaltación de la conciencia del yo mujer negra se acompaña y se completa de una conciencia histórica marcada por una reflexión sobre el violento pasado esclavista y colonial que se traduce en un quehacer cotidiano de memoria. En el poemario Tinta,
poetas afrodescendientes en el que convergen 14 plumas femeninas. Varias son las autoras que resignifican esta herencia al posicionarse en una dinámica de emancipación. Así, en su poema Y me hablas de libertad, Luis Inés Ancosta Banquero cierra con la siguiente estrofa. Hoy ya no llevo cadena, no soy títere o bufón. Nací aquí, soy uruguaya, tengo identificación. Ya no me vende nadie, no me compran ni me doy. Y digo con mucho orgullo, soy negra y ¿por qué no? Esta pregunta que lanza la autora en su último verso, casi como un desafío al lector, invita a una reflexión histórica que pone en tela de juicio las retóricas nacionales homogeneizadoras. En un país en el que la población afrodescendiente representa el 8.5% del total de la población, según el censo de 2011, y a pesar de las numerosas iniciativas que no han dejado de luchar por su visibilización en los últimos años, la memoria de la esclavitud y, por ende, la conciencia de un legado africano siguen siendo fragmentarias. Esta tensión es aún más latente en Chile y en Argentina, cuyos índices de población afrodescendiente son netamente inferiores a los del Uruguay, y en donde la retórica oficial ha contribuido a negar públicamente la presencia negra en el Cono Sur, como lo muestran las polémicas declaraciones del expresidente Carlos Menem, quien en 1996 afirmaba que en Argentina no había negros, que ese era un problema de Brasil. Una controversia similar se desencadenó en Chile cuando su presidente Ricardo Lagos sostuviera en el año 2000 que en su país no había negros porque se habían muerto de frío. El poema Conciencia Negra de la afroargentina Silvia Mónico Posadas aparece así como un contradiscurso histórico al inscribir su genealogía en una ancestralidad africana. Si bien soy yo la que escribe, no es mi voz la que habla. Es la voz de mis ancestros. Libre en el misterio de tu voz. Libre en el misterio del cumbé. Libre por todos y por más. Conciencia negra, llamada, toque y libertad. Al esfuerzo de historiadores y activistas por sanar las memorias nacionales, se suma pues la propuesta de mujeres de edades y trayectorias diversas que hacen de la poesía una vigorosa herramienta de transmisión, receptáculo y cauce de saberes silenciados. Mujer de saberes silenciados, saberes que como archivos ocultos son tu conflicto transformador. Bruja o sabia, subjetiva y única. Autónoma, desentramada cual raíz en tinieblas, vuelas hacia tu historia. Mujer de saberes silenciados, atravesada por ecos y lluvias, hueles salvajemente a lunas y viento. Guardiana de la memoria, la mujer se erige en este poema en prosa como el aura, con el aura de quien parece estar sometido a una condena invisible, como sus saberes, pero cuya pena logra disiparse en la plenitud del vuelo con el que camina el tiempo. La resistencia con la que este personaje parece hacer frente al yugo del silencio entra así en diálogo con el poema de Sabrina Silva Lozano, quien con sus apenas 14 años ve lúcidamente en la escritura una forma de llenar esos vacíos y silencios. Tinta, 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 hasta que todo se llene de tinta y la tinta explote con más tinta. Escribe hasta que letra tache letra y ya no se lea nada. Escribe hasta que las hojas se quejen y griten y dejen por fin de cumplir su función de hojas. Escribe hasta que las venas formen caminos en tus manos y la vida se convierta en dibujo y la sangre sea nueva y solamente tinta. A manera de conclusión, me gustaría hacer un comentario sobre la forma en que estas afropoéticas surgen, se consolidan y circulan gracias a iniciativas culturales y a las dinámicas de redes que son muy propias al espacio latinoamericano. La trayectoria de las mujeres afrodescendientes que hoy en día escriben poesía, muestran que ser poetisa afrolatinoamericana y especialmente en el Cono Sur es un devenir militante que se desarrolla paulatinamente.
podemos identificar en este proceso un primer momento de toma de conciencia desde la esfera privada o colectiva, en donde nace la necesidad de crear espacios de diálogo y de reflexión alrededor de la afrodescendencia y de temas específicos a la cuestión de género. Estos espacios, que se traducen en agrupaciones o redes, aquí pongo algunos ejemplos, se anclan en el ámbito cultural a través del teatro o de la promoción de la música y del baile de origen africano, pero también en el ámbito social con campañas informativas y de capacitación que buscan crear círculos solidarios que consoliden la autonomía y la emancipación de las mujeres. Este primer momento, que se desarrolla a nivel local, según las condiciones y las necesidades específicas de cada región, toma un nuevo giro cuando de estos espacios surgen alianzas en donde la circulación de esta conciencia en sus diferentes manifestaciones busca visibilizar historias, vivencias y sensibilidades compartidas. En este contexto situamos los encuentros internacionales de mujeres afrodescendientes que tienen un impacto real sobre su trabajo de visibilización, pero también los proyectos de publicación colectiva que le dan la palabra a mujeres con trayectorias diversas, de edades diversas, y que por lo tanto valoran las múltiples formas de ser mujer y de situarse dentro del colectivo afrodescendiente, haciendo de la escritura un compromiso ético desde su conciencia de género y su identidad afro. Lo que pude constatar durante mi estancia de investigación en Montevideo es que la literatura afro-uruguaya, que cuenta ya con un siglo de tradición, es vista desde sus inicios como una consecuencia ineluctable del activismo de sus escritores. En este país, en donde se han asentado exitosamente un gran número de espacios asociativos y de organizaciones afrodescendientes subvencionadas por el gobierno estatal, es en la literatura y particularmente en la poesía en donde las mujeres buscan conquistar nuevos espacios de lucha y de visibilidad. El hecho de que los diferentes poemarios que he citado hayan sido editados por la Asociación Mundo Afro, por la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya o por el Departamento de Mujeres Afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social es un resultado concreto de la relación intrínseca que se teje entre escritura y militancia en este espacio. La difusión digital de estas afropoéticas femeninas contribuye a su vez no solo a la promoción y a la circulación de este gesto estético y político, sino también a un esfuerzo de autogestión fuera de los circuitos editoriales dominantes. Mi intuición es que, así como hoy vemos brillar plumas a femeninas afro-uruguayas en compendios y en la red, pronto veremos surgir nuevas voces afro-argentinas y afro-chilenas que serán sin duda el resultado de una reflexión colectiva en la que la población afrodescendiente del Cono Sur está encauzada con ritmos y procesos propios a cada espacio. Les agradezco mucho su atención y bueno, quedo pendiente por cualquier duda o pregunta que comentario que tuviera. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rocío, por cette présentation très passionnante et fascinante. Alors, on va laisser maintenant la parole à Alejandra Bello Urrego, qui est une postdoctorante en études de genre et études culturelles à l'Universidad de los Andes en Colombie et qui fait aussi partie du CRESPA en France. Et je suis très contente de l'avoir ici, puisqu'en plus, on se connaît depuis quelques temps. Donc, voilà, très contente d'écouter Alejandra. Buenos días en hora de Colombia y buenas tardes, noches, tardes para ustedes. Gracias Elvira por la presentación. Bueno, antes de comenzar a compartirles pantalla, quisiera comenzar por una pequeña reflexión sobre lo que puede significar el trabajo situado en contextos muy concretos, ¿no? En este caso, o sea, ¿qué pasa cuando pensamos el trabajo intelectual conectado a los cuerpos que están pensando, a cuerpos que pueden tener hambre o no tener hambre, o tener sed o tener sueño? ¿Por qué traigo esto a colación y por qué me parece particularmente pertinente? Porque yo hoy estoy hablando desde Bogotá, Colombia, y soy profesora de una universidad regional, que es la Universidad del Tolima, una de las ciudades donde la represión del gobierno de Iván Duque está siendo más fuerte. ¿Por qué traigo esto a colación de nuevo? O sea, porque
pienso que lo que yo pueda presentar ahorita, la manera en la que lo voy a presentar, las razones por las que va a presentar en un idioma y no en el otro, tienen que ver con cosas muy concretas de la vida, como el tiempo del que se dispone y las dobles jornadas que tenemos muchas veces las mujeres que estamos activamente en la militancia por los derechos humanos y lo que nos está significando este contexto de represión. En mi caso, como en el de muchos compañeros, no es mi caso personal, estamos teniendo 3, 4, 5 jornadas de trabajo, entre las jornadas pagas, las jornadas de ver qué es lo que está pasando, las jornadas de apoyar a la gente que están, bueno, a hacer todos los seguimientos de derechos humanos, a participar activamente del paro con diferentes formas de actividades. Bueno, es toda una serie de resúmenes que sería una presentación en sí misma, entonces no entraré al detalle, pero sí me parece importante decirlo, que mientras yo estoy haciendo esta presentación, pues continúan todas las políticas de represión del gobierno de Iván Duque, fuertes políticas, claramente más dictatoriales, en donde se persigue el pensamiento crítico, la posibilidad de resistencia, las comunidades rurales, las comunidades negras, las comunidades indígenas. Hace 2 semanas hubo un ataque a la minga indígena, en donde resultaron gravemente heridos algunas de las líderes y líderes del movimiento. Bueno, este conflicto, y también me parece pertinente ponerlo en colación en este escenario, que es un escenario que conecta América Latina con Francia, porque un error frecuente en nuestras maneras académicas de leer, sobre todo desde Europa, es leer conflictos del sur o conflictos como el colombiano, como aquello que le pasa a Jean de Lava, y nada más lejos de la realidad. Cuando entramos a ver de dónde vienen las lógicas de guerra, que vienen de lógicas coloniales, muchas veces cuyo laboratorio fue Algeria. Bueno, hay toda una serie de conexiones entre los conflictos que ahora suceden en el sur global, pero que definitivamente no nos pertenecen solo a nosotros. El conflicto colombiano es un muy buen ejemplo de eso. Es un conflicto que pasa por Colombia, pero que refleja el mundo, que es como pasa en Siria, como pasa en Palestina. O sea, pasa aquí, en este momento, sí, es un reflejo de cómo se está haciendo intelectualidad en Colombia, pero que refleja una intelectualidad marcada por dinámicas de mundo, de flujo de armas, de flujo de dineros. Entonces, bueno, quería hacer esa salvedad, poner eso en contexto, también poner sobre la mesa, porque hay todo un cerco mediático sobre lo que sale y lo que no, y sí, lo que está pasando en Colombia es muy grave. Hay una represión muy grave, asesinatos en las calles todo el día, civiles disparando con permiso del gobierno. Entonces, en este contexto, trayendo de nuevo lo más concreto de este escenario, esto se traduce en cosas concretas como dificultades para traducir la ponencia al francés, para sacarle el tiempo necesario para poder discutir con ustedes como me hubiera gustado. Y algo de esa aclaración también, porque este es un espacio que sinceramente me parece muy valioso. O sea, conectar, permitirnos pensar críticamente desde diferentes, en perspectiva horizontal, yo creo que es el ejercicio propio a la decolonialidad, que más que un discurso es una práctica académica. Este escenario yo siempre lo he visto desde el principio y con mucha admiración hacia el Vires y a quienes lo han levantado, porque es un ejemplo en la práctica de que puede ser la decolonial, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva, y es permitirnos hablar en igualdad de condiciones. Yo desde mis referencias, tú desde las tuyas, nos preguntamos y discutimos y no nos colonizamos el uno al otro, y esos espacios hace falta construirlos, hace falta abrirlos, y por eso no quería dejar de participar en este escenario, pero no sin dejar de poner sobre la mesa pues el contexto concreto en el que estoy participando. Y otro punto del contexto concreto pues es el COVID, y es en el momento en el que iba a hacer esta presentación, que es hace un año. Yo era postdoc de los Andes, de la Universidad de los Andes en Colombia. Esta investigación que voy a presentar hoy se hizo en el marco de un año postdoctoral en los Andes, año que ya terminó el año pasado. Entonces, en este momento ya mi vínculo no es con la Universidad de los Andes, sino con la Universidad del Tolima, solo como una salvedad del contexto también más institucional desde donde presento. Entonces, con esta introducción voy a compartirles pantalla. Por favor, me avisan cuando ya la estén viendo. ¿Están viendo? Listo. Perfecto. Entonces, la investigación postdoctoral se llamó Cuerpos Femeninos y Poder en el Pacífico Colombiano, el caso de la Asociación de Mujeres Ébano. A partir de los resultados de esta investigación, pues está esta presentación que se titula, como ustedes vieron, Devenir Mujeres en los Márgenes del Estado-Nación, Estrategias de Agencia de las Mujeres de la Asociación de Mujeres Ébano en el Pacífico Colombiana, investigación que, como les comentaba, eso parte de, bueno, estuvo un pie en el lado institucional en la Universidad de los Andes y Colciencias, que fueron quienes la financiaron,
pero también en el lado no institucional igualmente valioso. Venía de una colaboración más antigua y que perdure entre la investigadora, yo, y la asociación. Es importante mencionar los dos vínculos que había. No es una investigación que salga solo del postdoc, sino que más bien el postdoc se inserta en una colaboración de largo plazo, academia, comunidad. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes? ¿De dónde sale esta investigación, esta pregunta, por qué significan los cuerpos femeninos? En los informes de memoria histórica de Colombia, que les recomiendo muchísimo leer a quienes estén interesados por las dinámicas del capitalismo transnacional, con lo que les menciono ahorita, el conflicto colombiano es un muy buen lugar, tristemente, para ver cómo funciona el mundo y el capitalismo hoy en día, porque es que aquí se atraviesan las transnacionales de Canadá, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, que tienen un pie directo en el conflicto. Entonces, esos, los informes de la Comisión Nacional de Memoria Histórica, se los recomiendo mucho a quienes tengan interés en las dinámicas de las necropolíticas ligadas al liberalismo. Además, son informes muy rigurosos. Entonces, bueno, esta investigación sale de una revisión rigurosa de estos informes entre los primeros informes hasta el momento en el que el Centro de Memoria Histórica lastimosamente es cooptado por el gobierno. Entonces, los informes dejan de tener la misma el mismo valor que tenían antes, que son los informes antes del 2017, en que llegara la persona del gobierno a dirigir la Comisión de Memoria Histórica. Son altamente rigurosos, muy detallados, y permiten leer el conflicto. ¿Y qué es lo que me permitió a mí estos informes? En los que estaban hechos en género, y no solamente eso, es algo que se veía en los informes en general, en una cuestión transversal. Y es que hay una persecución sistemática de grupos paramilitares financiados por la empresa privada, en la mayoría de los casos transnacional, en donde se persiguen a lo que se llaman brujas, o sea, ellos persiguen, el nombre que ellos están persiguiendo cuando amenazan a las brujas y a las chismosas. Cuando vamos a ver quiénes son las brujas y las chismosas en estos informes, encontramos que son las mujeres sabedoras, son las mujeres líderes, y lo más importante es que son las mujeres a través de cuyo cuerpo pasa la posibilidad misma de existencia de lo comunitario. Entonces, esto es particularmente llamativo. ¿Por qué? Porque pone en duda la idea habitual con la que se estudian las dinámicas de conflicto, sobre todo las dinámicas que vienen por ONU Mujeres y la cuestión, bueno, de cómo se ve el conflicto desde las dinámicas más de la cooperación e institucionales, y es la idea de que las mujeres son atacadas y violentadas por su vulnerabilidad. Esto tiene mucho, o sea, tiene su punto, obviamente, claro que hay una cuestión ligada a una desventaja estructural e histórica, ligadas a las mujeres y no solo a las mujeres, sino dependiendo si es mujer negra, indígena, etc. Aquí viene la interseccionalidad. Pero más allá de esto, las mujeres están, o sea, Retomo acá la idea. O sea, las mujeres, más que por su vulnerabilidad, lo que vemos en los informes de memoria histórica es que es por su fortaleza. Es decir, porque los grupos que necesitaban tener un control sobre ciertos territorios, eso se ve sobre todo en los informes del Caribe colombiano, necesitaban destruir la comunidad para implantar dinámicas propias al capitalismo global transnacional contemporáneo. Y en esta destrucción de la comunidad, aquello que se interponía entre el grupo armado y la comunidad eran precisamente las mujeres. ¿Y las mujeres haciendo qué? En roles políticos, públicos, no necesariamente. Las mujeres haciendo roles asociados a lo femenino. O sea, la comunidad, la posibilidad de comunidad estaba pasando por los roles asociados, por lo que significaban los cuerpos femeninos en el territorio. Y esta posibilidad de blindar lo comunitario frente a los actores armados llegando, fueron lo que hizo que estas mujeres poderosas, porque fueron particularmente las mujeres poderosas las que fueron violentadas, nos permite, o sea, esto nos hace pensar, bueno, por lo menos deja la duda, que es de donde nace esta investigación. O sea, las mujeres se vuelven objeto de violencia por parte de los grupos armados por su vulnerabilidad previa, o también tiene aquí que ver una cierta amenaza que puede percibir el grupo armado sobre lo que esta mujer está representando para permitirle o no consolidar el proyecto político y el proyecto económico que viene junto al grupo armado. Entonces, es leer a la mujer dentro, la mujer rural, bueno, en cada contexto, no solamente desde su vulnerabilidad, no solamente utilizando esta óptica de lectura,
sino también tratando de leer. Es que no, o sea, la expresión, creo que va a sonar, va a generar ruido, Raquel, si la digo tal cual, pero espero que con la presentación sea más claro, y es, ¿qué es lo que les daba miedo a los armados de las mujeres? ¿Sí? Al revés. ¿Por qué? ¿Qué les generaba tanta necesidad de perseguir a las poderosas? O sea, no solamente a todas las, claro que hubo también una cuestión de género con todas las mujeres, pero que hacía que hubiera una violencia sistemática, cruel, especialmente dirigida y en código de género a las mujeres poderosas, a las mujeres chismosas, que son las que construyen el vínculo comunitario, a las mujeres sabedoras, que son las que transmiten los saberes, o campesinos, o negros, o indígenas, y que al transmitir saberes transmiten cultura, transmiten cohesión. Entonces, bueno, ¿qué pasaba allí? Entonces, de aquí, de este panorama, es que surge la pregunta de esta investigación. Y esta investigación se pone como objetivo el analizar la relación entre los sentidos asignados por las integrantes de la Asociación de Mujeres Ébano a sus propios cuerpos, con los contextos en que estos sentidos han resultado desafiantes para el poder. Explico un poco este objetivo. Esta investigación, o sea, desde esta pregunta general que aplica una lectura transversal de los informes de memoria histórica en toda Colombia, la aterrizo en la relación de colaboración que ya venía existiendo conmigo y una asociación que se ubica en el Pacífico colombiano. Entonces, en el Pacífico colombiano, concretamente en un territorio que se llama Ladrilleros. Esta asociación pareció particularmente interesante porque es una asociación que nace por gestión de las mujeres. O sea, no hay ONGs metidas, no está el Estado. Ellas deciden organizarse por su propia cuenta, por su propia iniciativa, en sus propios términos. O sea, en algunos momentos, ya después de organizar, han recibido apoyos muy puntuales, pero pues es un ejemplo de autogestión desde las mujeres, para las mujeres y por las mujeres. Entonces me parecía particularmente interesante ver en este escenario, que además no es inusual en el contexto colombiano, ver en este escenario de mujeres organizadas en contexto comunitario por y para las mujeres y la comunidad, cómo se veía esta lógica, o sea, cómo las maneras en que estas mujeres se veían a sí mismas a lo largo, en sus historias, cómo las historias de vida de estas mujeres nos reflejan cómo el conflicto ha construido cuerpo, cómo el conflicto ha pasado por sus cuerpos, pero en las dos direcciones, ¿no? O sea, no solo cómo el conflicto ha pasado, sino cuáles han sido las estrategias de agencia y cómo esta pugna por el poder se refleja en las rupturas y continuidades que tienen los significados que ellas mismas dan a su cuerpo a lo largo de las vidas, de sus vidas. ¿Esto cómo lo podemos aterrizar? Esto en últimas, ¿qué es? Es una pregunta por cómo la cultura se vuelve cuerpo. O sea, si entendemos la cultura en la perspectiva de Stuart Hall como una pugna por la hegemonía, o sea, la cultura es un campo de pugna, ¿qué pasa cuando empezamos a meter en los estudios culturales que, como sabemos, todavía tienen un fuerte sesgo, sobre todo en sus herramientas teóricas para leer la cultura, y cuando empezamos a tomarnos en serio las perspectivas feministas y de género dentro de los estudios culturales y utilizar las herramientas teóricas del feminismo como el cuerpo, pues nos permite leer cuestiones como, bueno, miremos la pugna, o sea, la cultura, el cuerpo es cultura. Entonces, ¿cómo esta pugna por la hegemonía se hace evidente? Y no solo se hace evidente, sino que se juega en la construcción de cuerpo. Entonces, leer la cultura desde una perspectiva feminista. Entonces, ¿cómo? Es una pregunta, entre muchas otras posibles que podrían aterrizar algo que podemos, estudios culturales feministas, esta es una de esas. Entonces, no vamos a mirar la cultura en abstracto, sino vamos a ver el cuerpo como cultura, o sea, el cuerpo como la cultura hecha carne. Y cómo esta pugna por la hegemonía se juega en la significación del cuerpo, y particularmente el cuerpo femenino, por las razones que les mencionaba en los antecedentes. Porque las dinámicas de conflicto, guerra y dominación, pues claramente están generalizadas, racializadas, y en este caso, pues bueno, la Asociación de Mujeres Ébanos es una asociación de mujeres negras. Entonces estamos hablando cómo el despliegue de sentidos sobre cuerpos de mujeres negras rurales en Buenaventura nos muestran las dinámicas que ha tenido el conflicto en este, y cómo el conflicto, cuál es el proyecto cultural detrás del conflicto y cómo este proyecto cultural ha buscado construir cuerpo. Y lo más importante, cómo estas mujeres en particular han generado estrategias de agencia frente a estas dinámicas. Bueno, me avisan por favor la cuestión del tiempo, si me paso me avisan por favor y pues cierro cuando sea el momento. Bueno, una parte bien importante de esta investigación era la cuestión de la colaboración previa, que nosotros teníamos en una colaboración claramente desde el activismo.
yo desde espacios no institucionales, con otro tipo de redes, nos habíamos puesto, ellas se pusieron en contacto conmigo, y esta colaboración que era simple, se complejiza bastante cuando empieza a tener un contexto institucional al lado, concretamente un contexto donde yo tengo un salario como parte de una investigación postdoctoral y que a mí me generaba muchos dilemas éticos, o sea, ni siquiera, como ya nos conocíamos de antes, no generó tantos dilemas éticos, o sea, de ellas hacia mí, de duda, que es lo que suele ocurrir, pero sí había muchos dilemas de parte mía hacia ellas, de, bueno, me siento participando de dinámicas coloniales con las que no me siento cómoda, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Cómo? Pero también salen de mí y salen de, o sea, son, hay la capacidad de agencia, incluso la agencia misma se define porque no es absoluta, ¿no? Una existe en contextos históricos, materiales, concretos, por ejemplo, una trabaja en la universidad es una institucionalización de dinámicas de poder, claramente es un espacio de pugna, entonces hay reexistencias, hay agencia y también hay dominación. La universidad no es pura en ninguno de los dos aspectos, sino es todo este conjunto de cosas actuando juntas y uno hace parte de esa institución cuando está trabajando dentro y está investigando dentro. Entonces, ¿cómo lidiar eso? O sea, una es el puente entre lo que una ya es insertada en unas ciertas relaciones de dominación estructurales, pero además haciendo parte de una institución fuertemente cargada en lógicas coloniales, machistas, y uno es el puente hacia la comunidad. Y esto claramente, por más que uno intente hacer lo que más puede hacer, pues genera dinámicas de inequidad entre las dos partes. Entonces, dejar esta relación academia-comunidad sin reflexionar me parecía, el problema ético no me parecía la alianza, sino el dejarla sin reflexionar. Es una parte súper importante de esta investigación, fue el generar un marco ético desde las bioéticas críticas latinoamericanas, que la gran diferencia con las bioéticas hegemónicas es que el dilema ético se entiende como un dilema político. Entonces, la reflexión ética no pasa por una serie de protocolos, que es lo que pasa con la bioética principialista, con la que se funcionan los comités de ética de todas las universidades, sino que se entiende que el dilema ético, al ser una cuestión política, lo que se analizan no son una serie de protocolos y una serie de cumplimiento de los cuatro principios tradicionales, sino que se analizan las relaciones estructurales de dominación, o sea, concretamente de racismo, clasismo, sexismo, capacitismo, o sea, cómo las dinámicas estructurales de dominación están entrando a jugar en una cierta investigación y concretamente, o sea, y aquí la cuestión de la bioética, que es una ética dada hacia la práctica, no es el análisis, o sea, el análisis nos interesa para tomar decisiones. Una vez con este panorama, ¿cómo decidimos? Decidimos qué es lo justo, cómo lo hacemos. Entonces, en este contexto, o sea, una buena parte de la investigación fue identificar este marco ético-político con herramientas de la investigación y acción participativa, que básicamente se pusieron en que dialogáramos, o sea, con herramientas de la investigación y acción participativa, conmigo y las mujeres de la Asociación de Mujeres Ébano, sobre qué intereses tenemos, o sea, sinceramente, o sea, con todo sobre la mesa, sí, yo tengo un sueldo, sí, tal cosa, ustedes, qué intereses tengo yo, qué intereses tienen ustedes, cómo podemos conciliar y qué no podemos conciliar. Y una vez eso explícito y sobre la mesa, entrar a generar estrategias de cómo balancear en lo posible. De lo que encontrábamos en esta primera parte junto a ellas, es que hay lógicas extractivistas que van más allá de la capacidad de agencia de investigadores o investigadoras particulares. O sea, la academia tiene una lógica de extractivista hacia lo comunitario que tiene que ver con las maneras en que entendemos. Entonces, de ahí a pensar que no va a haber lógicas extractivistas, es un error, o puede ser un error muy grave, porque el problema es cuando uno ve el problema, no puede intentar solucionarlo, cuando uno lo niega, pues no. Entonces, acá, ¿qué se hace? Con eso sobre la mesa, intentamos, bueno, encontramos una estrategia también, junto a ellas, vamos a utilizar un doble formato, o sea, el formato académico me sirve a mí, o sea, y aquí, eso también me sirve a mí mucho para problematizar junto a ellas todo lo que significa el comunicar el trabajo, ¿no? Que lo usual en la academia es que no hay extractivismo si yo devuelvo los resultados, pero también no, esto no deja de ser un poco horizontal, porque no termina de ser, bueno, hago un artículo, hago una investigación, les devuelvo los resultados, pero difícilmente una investigación de un contexto universitario va a ser fácilmente asimilable a un contexto comunitario. Entonces, acá, ¿cómo respondimos a esto? Dos formatos. Un formato académico que responde a mis intereses en la investigación explícitamente y formatos que ellos decidieron que les permite aplicar los resultados de la investigación en las necesidades específicas de la comunidad. O sea, concretamente, horas de trabajo,
horas de trabajo mías dadas en aplicar los resultados de la investigación en cosas que le sirvieran a la asociación y a la, o sea, no solo socializar, de hecho eso fue lo menos importante, sino que encargarme de que los resultados académicos se insertaran en lo que ellas estaban necesitando como asociación y como comunidad. Bueno, la metodología fue las historias de vida y la Biographic Narrative Interpretative Method. De esto podemos hablar al final, si les parece, para irnos más hacia los resultados. Bueno, en los últimos 60 años, bueno, lo metodológico, solo una cuestión importante para situarme antes de los resultados, fueron entrevistas en donde se mezclaban la historia, o sea, no fue una entrevista pura de la propia las historias de vida, esta metodología histórica, ni propia solamente a la investigación narrativa, biográfica. Entonces hubo una mezcla. ¿Y esto en qué resultó? En investigaciones, conversaciones muy, muy largas con cinco de las integrantes de EVA, ¿no? Las cinco conversaciones de largas, estamos hablando de 6-7 horas con cada una, en donde ellas me iban indicando qué podía tomar de eso o qué no, y que se basaban en sus vidas. O sea, ¿cómo? Cuéntame tu vida, era la pregunta. O sea, claramente desde esta pregunta hay que contextualizarla en que ya nos conocíamos. Si no es igual a si una investigadora llega de la nada a preguntarles cuéntame tu vida, ya nos conocíamos de antes y en ese contexto, pues empieza esto de cuéntame tu vida y las horas que se fueron ya más en conversación. Bueno, ¿qué resultados salieron? En los últimos 60 años, que es lo que está cubierto por el tiempo de vida de las integrantes entrevistadas, hay tres significados notorios. O sea, claramente hay muchísimas, pero para cuestiones de presentar la información, hay tres claves. Y no es que solamente sean los tres más importantes, sino que son tres significados transversales. O sea, estaban en todas las entrevistas, en una misma entrevista venían, iban y venían todo el tiempo y revisados desde diferentes perspectivas. Y por eso son los tres a partir de los cuales articulo la respuesta, bueno, cuáles han sido los significados dados al cuerpo femenino en este territorio, en Ladrilleros, en los últimos 60 años. El primero es que ser mujer, o sea que frente a la pregunta de qué es ser mujer, lo primero es ser un albo legítimo de violencias. Es decir, el ser mujer significa, o sea, parte de lo que te hace mujer es que tu cuerpo pueda recibir violencias que no se consideran problemáticas, violencias que se consideran normales, necesarias, que no son denunciables porque es que no son un problema. Yo difícilmente las veo como problema, otras personas, la comunidad no las ve como problema, la sociedad no las ve como problema. Y esto pues en efecto, este significado, o sea, frente a esta pregunta de qué es lo que hace que un cuerpo de mujer sea mujer, es aquel cuerpo que recibe más violencia, se manifiesta claramente en la tolerancia de las violencias ejercidas para delimitar lo que una mujer puede o no puede hacer. Esto lo encontramos en todo el periodo, es una manera de indicar la manera de vestirse. Se puede poner la falda hasta dónde, qué puede decir, qué no puede decir. Incluso muy pocas veces estaba la cuestión de la violencia psicológica que encontramos en otros contextos más citadinos, que es toda esta manipulación psicológica de la princesita, que también es fuertemente violenta. Toda esta cuestión de estar golpeando la manera de ver el mundo, que podemos ver más hacia el contexto citadino, acá lo que encontramos es más, pasa mucho menos por ahí, pasa mucho menos por la construcción de subjetividad en el sentido clásico, y muchísimo más por una información y un lenguaje que pasa a través de la violencia directa. El segundo significado me pareció particularmente interesante y para mí sorprendente es el cuerpo femenino es aquello a lo que se le debe respeto, ¿sí? Entonces, como, ¿qué es un cuerpo femenino? Es el cuerpo al que particularmente se le debe un respeto, el respeto de sí. Entonces, la mujer se define como tal por tener la obligación de respetarse a sí misma a través de controlar quién produce dolor o placer en su propio cuerpo. Y aquí viene mi primer sesgo, o sea que yo noté también como en esta evaluación constante de mi propia mirada sobre cómo es que estoy leyendo y cómo mi lugar situado está haciéndome leer de una manera colonial, pues una es una cultura que es machista y colonial, uno tiene eso, entonces lo máximo que uno puede hacer es pues intentar la crítica y estar revisando todo el tiempo la mirada.
Y acá mi primera, la primera lectura que yo hice fue antes incluso de terminar de leer las entrevistas. Claro, no, claro, la obligación de respetarse a sí misma, entonces es culpa de la mujer, como el feminismo más, el discurso feminista más tradicional liberal. Y entrando a ver en detalle, dudando de mí, leyendo más la perspectiva, o sea, el sentido dado desde ellas mismas, es muchísimo más complejo. Y es supremamente interesante, porque de hecho de este significado tiene que ver mucho de las estrategias de agencia. O sea, el cuerpo femenino se debe a sí, es aquel que se debe a sí mismo respeto y el poder de controlar quién produce dolor y placer, con todo lo que eso implica. Pues, por ejemplo, este significado ligado al cuerpo de sí está estrechamente relacionado en varias historias de vida con la resistencia frente a los hoteleros, es decir, frente a la industria que llega a explotar el trabajo de las mujeres en este territorio. ¿Por qué? Porque está súper político, es súper presente. ¿Sí? Una mujer se debe a sí misma la administración de quien le produce dolor y placer, y pues no va a ser el empleador, entonces renuncian, le hacen paro. Entonces es una cuestión bien interesante cuando se pasa de la primera lectura. Este sentido, bueno, está estrechamente asociado a la importancia de la independencia económica. Este es otro punto supremamente interesante, y donde de nuevo empezamos a ver que es la categoría mujer, es una categoría ideológica y carente de sentido cuando no se lee en la interseccionalidad. Es que son maneras y maneras de estar situadas en el mundo que están completamente ancladas por relaciones de poder que se entrecruzan. Y es lo mismo, o sea, como esta idea del respeto de sí está supremamente asociada en esta comunidad negra con una cuestión que estaba en absolutamente todas las entrevistas de la transmisión de una mujer, que solía ser la mamá o la abuela, hacia las nietas, de usted necesita respetarse a sí misma y para eso usted necesita autonomía económica. Entonces, esta relación entre no depender de nada ni de nadie, ni siquiera parece solo del hombre, sino que está súper presente. Es que mi abuela me decía que yo no dependo de nada ni de nadie. Que esto tiene mucho que ver también después con las estrategias de agencia frente a los empresarios hoteleros, por ejemplo, entre otras. O incluso frente a los hombres, a sus maridos. Bueno, hay una relación muy, muy directa entre el respeto de sí y lo económico. La manera en que se insertan en la economía desde estrategias autogestionadas. De hecho, el propio Ébano, o sea, la Asociación de Mujeres Ébano en sus estatutos, la primera reunión que hacen, dice eso, porque nos respetamos es que esta asociación nace. Sí, o sea, es real, y Ébano también está ligada a lo económico desde el inicio. Sí, es una manera, cuando se empiezan a hablar entre ellas que están cansadas de los hoteleros, que están explotando su trabajo, dicen, bueno, respetémonos, el respeto de sí sale y aparece Ébano como una posibilidad desde ellas de generar dinero a través del turismo que no pase por los hoteleros y que pase a través de ellos directamente. Y un tercer significado que atraviesa todo este periodo de 60 años es el cuerpo femenino como aquel cuerpo que aguanta. Entonces, eso está lo mismo, o sea, como todos los anteriores, no es una cuestión de blancos y negros, sino que se lee en los tonos de grises todo el tiempo, o sea, no está solamente ligado a la dominación sobre los cuerpos femeninos, sino también fuertemente ligado a las estrategias de agencia. Y es que si bien por un lado, la idea de que la mujer es el cuerpo que aguanta, está ligado a la imposición del cuidado como un deber, o sea, es así. Entonces, la mujer es el cuerpo que aguanta, entonces naturalmente es la que tiene que cuidar sola a los hijos, porque es que el hombre aguanta menos, la mujer tiene más aguante, entonces la mujer es la que cría sola a los hijos, trabaja, tiene triples, cuádruples jornadas, porque es que naturalmente la mujer aguanta. Entonces, el aguante está muy ligado, sí, a la sobreexplotación y a la extracción de trabajo de cuidado, pero también está ligado a una representación de sí misma desde la fuerza. O sea, y eso también está absolutamente en todos los relatos. Y además de maneras muy, muy mezcladas, ¿no? Como es que toca aguantar, pero después el mismo aguante salía. Es que nosotras aguantábamos en tal paro, o aguantamos yendo a decir, no, no vamos a trabajar más acá, o aguantamos yendo a pedir que nos subieran el salario, o aguantamos, sí. Estaba todo el tiempo mezclada la palabra aguante entre esos dos contextos, entre la obligación de ser fuerte para cuidar y la extracción de trabajo, y el percibirse a sí misma como un ser fuerte, que era a partir de donde se mueven estrategias de agencia y de resistencia y de cambio de las situaciones que les están haciendo daño. Y aquí hay otra cosa supremamente interesante que salió también de la investigación, y es que
la idea es del cuerpo que de la mujer es aquel cuerpo que aguanta, está completamente ligada a la mujer como cuidadora, y la mujer como cuidadora en este contexto comunitario rural tiene una tiene todo que ver con el rol político y la manera de estar en el espacio público de las mujeres, y además con un rol supremamente poderoso que, de nuevo, difícilmente se vería sin una evaluación muy crítica de la mirada urbana. ¿Por qué? Porque desde el urbano nos imaginamos el cuidado como una mujer aislada en su apartamento o en su casa, haciendo toda una serie de trabajos de cuidado y de pagos no remunerados. En la vida comunitaria, en esta concretamente, en la de ladrilleros, los roles de cuidado tienen todo que ver con quién entra y quién sale de la comunidad. Entonces, las mujeres, a ser quienes cuidan, son quienes deciden quiénes son objetos de cuidado. Y solamente aquellos objetos de cuidado pertenecen a la comunidad. Entonces, esta relación entre las mujeres y el rol de cuidado en el contexto comunitario les da un poder político supremamente importante, y ellas son las que deciden quién entra y quién sale de la comunidad. Y esto aquí empieza a tener sentido porque son precisamente las mujeres las cuales recaen la cohesión comunitaria, las primeras que son atacadas por los grupos armados paramilitares cuando necesitan retomar el control sobre una población, que tienen ese poder político que además no es un poder menor, o sea, controlan las puertas de entrada y salida de la vida comunitaria a partir de la exclusión e inclusión de las dinámicas de cuidado. Bueno. En cuanto a los contextos en que los sentidos cambiaron. Entonces, bueno, ya vimos que cambiaron, hubo tres grandes cambios, ¿en qué contextos? ¿Será que este cambio de sentidos estuvo vinculado a los contextos o no? ¿Cómo? Entonces, bueno, hay dos grandes momentos en que se rompe lo que significa ser mujer en el territorio radicalmente. O sea, claramente es una cuestión que está todo el tiempo en pequeños cambios, pequeñas evoluciones, retrocesos, pero hay dos momentos en donde es evidente, o sea, donde hay una ruptura clara, y son los dos momentos que traigo acá a colación para el análisis. El primero son los años 80, que es el momento en el que llega la industria hotelera. Entonces tenemos, Ladrilleros es una comunidad negra en el Pacífico colombiano, el margen total del Estado, no había infraestructura estatal, no había un ejemplo perfecto del concepto de los márgenes del Estado. Y había también dinámicas comunitarias muy vivas, o sea, dinámicas económicas ligadas a la pesca, ligadas a la extracción de productos del manglar. Bueno, en los 80 una primera ruptura se da cuando en los 60, 70 empiezan a llegar turistas, pero pues llegan turistas en carpas, llegan turistas que se quedan en la playa, no le pagan a nadie y consumen directamente de la comunidad. ¿Y quiénes son las puertas de entrada y salida de la comunidad? Las mujeres, en ese contexto. Entonces, ¿quiénes son las que reciben el dinero del turismo en los años 60 y 70? Las mujeres. Porque son ellas las que venden gaseosa, las que venden el hombre pesca, pero la mujer es la que lo prepara y lo vende. Entonces, el dinero del pescado queda principalmente en la mujer y no en el hombre pescador. Entonces, se genera una dinámica, casi todas describen a sus abuelas como mujeres absolutamente fuertes, que tomaban las decisiones de la casa y la comunidad. Y todo esto cambia cuando llega la industria hotelera, o sea, la industria hotelera organizada, en donde empiezan a aparecer grandes complejos hoteleros, los turistas dejan de llegar a las playas, sino que empiezan a llegar a los hoteles, y todo esto pasa muy rápido entre finales de los 70 y los 80. Y aquí aparece la salarización, y con esto aparece una brecha de género gigante. Es porque el trabajo que hacen los hombres, manejar la lancha, lo pagan 3-4 veces más que el trabajo de cuidado con el cual se inserta a las mujeres en los hoteles. Entonces, aquí tenemos que lo que era una brecha a favor de las mujeres con el inicio del turismo independiente se voltea y se vuelve una brecha importante y grande entre hombres y mujeres una vez se generaliza el salario a través de la industria hotelera. Y acá además tenemos que hay una normalización del control del cuerpo de las mujeres expresada en la limitación de sus posibilidades de desplazamiento con el territorio. Que los 80 llega a la industria hotelera y también es todo el auge del narcotráfico que tiene todo que ver con la industria hotelera. La industria hotelera y el narcotráfico eran empresas asociadas, entonces tiene todo que ver la dinámica de violencias ligadas al narcotráfico con la llegada de la industria hotelera, y esto se traduce en que las mujeres dejan de poder, o sea, parte de
el poder que ellas tenían ligadas a lo económico tenía que ver con su posibilidad de transitar por todo el territorio. Cuando aparecen estas dinámicas, empiezan a haber violencias hacia las mujeres que hacen que ellas dejen de poder circular por el territorio y empiece a asociarse a las mujeres con espacios privados, con la casa. O sea, esto pasa hasta los 80 y es muy claro. O sea, se empieza a asociar que si las mujeres se van muy lejos, hay posibilidad de que les pase algo, de que hay violencia, y se empieza a restringir el uso libre del territorio que tenían hasta ese momento, y es muy notoria la ruptura en los años 80. El segundo momento de ruptura son los años 2000 y concretamente el acuerdo de paz, en donde se radicaliza la violencia hacia ellas, y hay otra cuestión que se radicaliza, y es el envío de las mujeres hacia el espacio privado, hacia la casa, que no era algo que hiciera parte de del significado del ser mujer, o sea, la asociación que tenemos tan naturalizada en lo urbano o de mujer-casa, no era una cuestión, no estaba consolidada hasta los años 80 y sobre todo hasta los años 2000. O sea, esta asociación mujer-espacio privado-casa empieza a aparecer fuertemente a través de la llegada de actores externos muy ligados al capitalismo transnacional. Y en el caso de los acuerdos de paz en el 2016, en torno a ese momento, pues cuando se va la guerrilla de las FARC después de los acuerdos, pues queda un montón de territorios, un vacío de poder, y empiezan a llegar grupos paramilitares vinculados con élites de derecha, con élites transnacionales, a controlar esos territorios y radicalizan la violencia. De hecho, la violencia, el conflicto como tal, aparece en este territorio, irónicamente, en el contexto del conflicto armado. Y aquí cambia radicalmente de nuevo lo que significa ser mujer en el territorio. Mucho más asociado a la noción de víctima, de receptora de violencia. Entonces, aquí vemos cómo un significado que aparecía hace los años 70, 80 de fortaleza, emprendedurismo. De hecho, está muy asociado a mujer y emprendedurismo, incluso con esa palabra, es mujer y emprendedurismo, los años 70 y 80. Y los espacios públicos, porque parte de poder vender estaba en estar en los espacios fuera de su casa. O sea, no había un vínculo entre mujer y casa. O sea, más bien había un vínculo entre casa y cuestiones de edad. Las mujeres jóvenes, chiquitas, niñas, se quedaban en la casa, ayudando a cocinar, a preparar, pero las mujeres jóvenes y adultas estaban todo el tiempo fuera de la casa. Entonces, bueno, vemos cómo esta idea de asociar lo femenino al emprendedurismo, a la autonomía económica, va cambiando. En los años 80 se empieza a asociar mujer a la casa y mujeres como objeto de violencias, y en el contexto de los acuerdos de paz esto se radicaliza y se asocia a lo femenino. La mujer debe quedarse en la casa y es legítimo que si sale le pase algo, pero eso aparece en ese momento y es importante resaltarlo. O sea, no es algo que estuviera vinculado a lo femenino, sino que aparece y aparece de manera muy ligada a capital transnacional y a las necesidades de un cierto proyecto político y explotación y extracción del trabajo, que es lo que está en el fondo, ¿no? O sea, no es una asociación mágica o fácil entre capital transnacional y esto, sino que tiene que ver con una cierta... los cuerpos que necesite el capital transnacional en ese lugar y las formas de extracción de la fuerza de trabajo y los cuerpos que necesita construir para extraer esta fuerza de trabajo. Listo, entonces, aquí cómo se inserta... Eva, ¿no? Creo que en mis cuentas me quedan como 5 minutos, pero si ya me pasé, me avisan y corto acá más rápido. Creo que te pasaste un poquito, Ale, entonces sí, si puedes finalizar prontito. Listo, gracias. Entonces aquí termino ya con esto rápido. Bueno, en las conclusiones. Cada vez que llegan, tanto los años 80, que fue el momento de ruptura, como en el 2016, está pasando una cosa, y es que están llegando actores ajenos. En el primer caso, bueno, narcotráfico y agentes. Y en el 2016 están llegando todos los grupos paramilitares que llegan en el contexto de vacío de poder. Entonces, hay una relación muy directa y explícita entre lo que significa ser mujer en el territorio y la llegada de grupos externos a las comunidades y de grupos que traen el interés de implantar un proyecto político y económico y en el territorio. Entonces, esta implantación de un cierto sistema de dominación por parte de un grupo pasa por dar sentido a los cuerpos femeninos de una u de otra manera. Bueno, esto se ha reflejado en lo que les mencionaba, esta pugna se ha reflejado en cómo se significa el cuerpo femenino, y las mujeres no han sido pasivas en esto. Y la asociación de ébano
es el principal ejemplo de ello. Por ejemplo, lo que les mencionaba, o sea, la noción de aguante para ellas está muy, muy, o sea, sin que haga, antes de la investigación, sin que hubiera como esta relación en que nos dijeron que aguantáramos, entonces ahora utilizamos el aguante, sino de manera muy directa, el aguante les hizo percibirse a sí mismas como cuerpos muy fuertes. Y es esta noción de aguante y de fuerza la que las hizo organizarse en ébano y la que impulsa todas las acciones que se organizan en torno a ébano. Y lo mismo la noción de cuidado, o sea, el cuidado desde ébano se resignifica y la circulación del cuidado hegemónica cambia. Entonces, el cuidado deja de ser, una de las principales razones de ébano es aprender a que las ébanos se cuiden a sí mismas y entre ellas. Entonces, es una manera de redistribuir un cuidado que debería estar extraído hacia la industria hotelera con el trabajo de cuidado mal remunerado, hacia la familia tradicional con el trabajo no remunerado, y que en ébano está súper presente la mujer cuidadora, pero la mujer que se debe cuidar a sí misma, la mujer que se cuida entre mujeres, y ébano cuando vemos todo lo que significa, que bueno, eso no alcancé a presentarlo, pero les doy la conclusión, todo lo que significa ébano, tiene, lo que ellas entienden por comunidad, es lo mismo como entienden ébano. Entonces, ébano viene a ser como una comunidad pequeña de mujeres. Y a partir de las decisiones que se toman en esta comunidad de mujeres, ellas salen en manada, en grupo, con la fortaleza que da el grupo de mujeres y vínculos que entre mujeres que se fortalecen a través del cuidado ejercido hacia ellas mismas. Y es a partir de ahí que ellas generan transformaciones en las lógicas, en la medida de sus posibilidades, en estas lógicas tanto económicas como políticas. Entonces, bueno, ébano emerge como... En este espacio de ébano se revela que el cuidado emerge como una clave de resignificación de sí. O sea, el cuidado cambia la manera en que el cuerpo femenino sí misma significa en un territorio, a través de resignificar el cuidado y lo que significa y cómo se distribuye. Y bueno, sería eso. Y bueno, este es el contacto de ellas, que hacen ecoturismo de mujeres para mujeres. Entonces, si en algún momento quisieran contactarlas, ese es el correo y el celular de ellas. Merci beaucoup, Ale, et merci de ta présentation. Donc, je reprends en français, même si je pourrais le faire en espagnol. Et merci surtout du fait que tu nous as accordé un peu de ton temps, alors que, comme tu l'as très bien dit, tu es dans un contexte assez particulier en Colombie, en contexte de lutte, de répression. Et d'ailleurs, on voulait t'inviter à la fin, après les questions et après la discussion, si tu voulais prendre quelques minutes pour parler de ton expérience dans le mouvement social en Colombie aujourd'hui, ça serait cool. Mais voilà, donc voilà, si ça te dit et si tu en as envie. Sinon, on va passer aux questions et à la discussion. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui ont envoyé des questions à Gaby. Donc, je laisse la parole à Gabriela pour qu'elle les transmette. Sí, hay dos preguntas para Rocío y para Ale. Del comité organizador, ¿cómo se posicionan en tanto que investigadoras no negras frente a sus sujetos de objetos de estudio? Y dos, si Rocío tiene idea de qué porcentaje de la población uruguaya es afrodescendiente. Esperamos más preguntas. ¿Vamos contestando una a una o cómo es la dinámica? Sí, podemos comenzar con Rocío y luego contigo, Ale. Sí, muchas gracias. Bien, pues comienzo por la última, por ahí proyecté un mapita. El porcentaje de la población afrodescendiente en Uruguay es 8.5%. Bueno, Uruguay es un país muy chiquito, pero en cuestión de proporcionalidad es un número alto comparado con países como lo dije, como Argentina y Chile, que están por debajo del 1%. En cuanto a la pregunta sobre mi posición como investigadora no negra, ha sido una pregunta, creo que no tiene respuesta, es algo que me persigue, no sé si es algo que también comparte mi compañera, mi colega. Creo que lo importante en este caso es
ver el discurso, o sea, justamente no esencializar la investigación. Yo llegué a la investigación de la literatura afro-latinoamericana por un azar, finalmente. Yo me especializo en literatura francófona de las Antillas, de Martinica, de Guadalupe y de Haití. Y cuando empecé a discutir con estas escritoras, ellas me empezaban a preguntar, ¿y qué es lo que pasa en América Latina? Entonces, fue algo muy fuerte el yo misma darme cuenta de la ignorancia en la que vivía respecto a mi propia cultura, a la historia latinoamericana. Y pues finalmente creo que tenemos que aceptar que los discursos están situados justamente como decía Alejandra, y creo que posicionarnos como una mirada que trata de visibilizar y de darle un espacio pues a partir de nuestros medios a este tipo de literatura o de propuestas. Finalmente no creo que hay un juicio, o sea, en los dos sentidos. Me parece que es válido. Tenía un profesor en la universidad que decía que no había que ser griego para interesarse en Platón, y creo que es algo con lo que me quedo, ¿no? Todos tenemos derecho a proyectarnos y a conocer en esta historia, porque es una historia universal y finalmente es parte de lo que defendemos. Bueno, yo como investigadora no negra, integrar este imaginario poético, este imaginario histórico en una historia universal latinoamericana que también nos pertenece y de la que pues podemos apropiarnos a partir de nuestra situación que tenemos que asumir y de la que es importante tomar conciencia con todos sus privilegios, por supuesto, que esto implica. Gracias. Gracias, Rocío. Ale. Esa pregunta me parece súper compleja, súper necesaria. Yo creo que todas las personas que hemos trabajado, he notado que sobre todo más las académicas nos lo tomamos en serio, como casi siempre. ¿Qué pasa en estos contextos de poder estructurales, concretamente la raza? Creo que acá la respuesta, que voy a poner lo más sincero posible, tiene como tres puntos. Recién yo llegué de Francia, yo siempre había estado contra, de hecho todavía tengo mis serias dudas, contra investigaciones donde una persona en posición blanca, porque también hay que recordar que esto varía mucho, ¿no? O sea, la raza cambia cuando tomas un avión muchas veces, no, muchas veces no, o sea, precisamente eso muestra el carácter ficcional, ideológico y de dominación de la raza, no es una relación de poder, siempre depende de quienes estén en la ecuación. Se es un cuerpo racializado, se es el cuerpo dominante o dominado en la relación de racialización. Entonces, cuando yo llegué a hacer esta investigación, yo acababa de llegar de Francia, y siempre me indignó muchísimo, y todavía me indigna, las muchas investigaciones, los centros de investigación de América Latina llenos de investigadores, investigadoras franceses, la investigación sobre América Latina muchas veces incluso, una investigación sobre el conflicto colombiano, donde, bueno, hablaban de las mujeres que entre otras son mi abuela, pero hablaban como esos objetos, sujetos de estudio de allá, una mujer que yo sé que no conoce bien Colombia, sí, me generaba mucho ruido, pero un ruido visceral, todavía no lo había pasado por la reflexión, la crítica, la problematización, y que me parece que, bueno, la política siempre nace de ahí, ¿no? De lo visceral, de la crítica, y el yo sé que esto no está bien, todavía no lo tengo muy claro por qué, pero sé que no está bien. Entonces, cuando llegué, mi intención, de hecho, nunca fue, y me daba pavor, de hecho, por eso todo el tiempo que dediqué a hacer el marco político y ético de investigación que les mencionaba en la presentación, porque me daba mucho pavor verme reflejado en aquello que yo veía como, esto no es un modelo de investigadora que yo quiera hacer o en el que me quiero proyectar, ¿no? Estas lógicas de extracción, de extractivismo, bueno. Y en este contexto aparece, bueno, en esta cooperación que ya existía de antes, yo comento que quiero hacer un postdoc, ellas me comentan que están necesitando hacer una investigación, que quieren, como ellas, no me acuerdo cómo decían, pero era una expresión colombiana, que es con todos los juguetes, o sea, que ellas querían una memoria de la investigación que estuviera firmada por una universidad de prestigio, por una investigadora que fuera postdoctoral, no de maestría, o sea, ellas querían como todas estas, una memoria, y más querían eso, además que tiene mucho que ver con una cuestión de las comunidades negras del Pacífico del prestigio, ¿no? Si ellas querían que la memoria de su organización quedara como con todos estos signos del poder
y no confiaban en otro investigador. Entonces, pero bueno, y para mí fue como, como el cerebro, como yo, ¿qué hago? Sí, como yo, incluso yo creo que parte de la ventaja acá fue precisamente ese vínculo antes, este vínculo de amistad que nos permitió hablar y poner sobre la mesa, porque lo primero que les dije fue, yo me siento muy incómoda, yo no sé qué hacer. O sea, por un lado sí, o sea, como lidiémoslo, y lidiémoslo sobre la mesa. Y de ahí salió que una buena parte de la investigación y el tiempo de la investigación es responder esta pregunta. Y la primera cuestión que a mí me queda como conclusión, o sea, después de esta experiencia, pienso que he cambiado mucho mi postura inicial. Y pienso que no es, como mencionaba ahora Rocío, no es una, hay un peligro en esencializar el asunto y en perder de perspectiva que son relaciones. O sea, lo relacional es contingente y hay agencia de por medio. Y yo pienso que aquí la pregunta cambia radicalmente cuando dejamos de ver el qué y lo pasamos al cómo. ¿Sí? Y esto cambia radicalmente. ¿Sí? Ya no es el qué, el es malo que una persona blanca investigue sobre poblaciones no blancas, al cómo. Y esa es la pregunta de fondo. Si hay una cuestión de, cuando esa pregunta no se pone sobre la mesa, cuando no se toman, se le cuestiona el... Y también hay otra cuestión de aceptar las, que también viene muy de mi formación de politóloga, y es diferenciar mucho el ser del deber ser, ¿no? Una cosa es para dónde queremos llegar, que es importante tener claro el norte de transformación, o el sur de transformación, o el oriente de transformación, es necesario tenerlo claro, pero también es necesario saber, para poder tomar decisiones políticas, hay que ver qué es lo que hay, y qué es lo que hay, unas relaciones de dominación institucionalizadas en la academia, en el Estado, en la vida, en los cuerpos, que son racistas, que son clasistas, que son sexistas. Es decir, no puede, hay una mirada no racista, no hay, no es posible. Si tendríamos que salir, renacer y renacer en Marte, en otra, fuera de contextos culturales. Entonces, más que el no voy a, miedo al racismo, que era lo que yo siento que tenía mucho, y que todavía tengo y que está bien tenerlo, el miedo a caer en una práctica racista, me impidió hacer una reflexión más profunda, que fue la que hice junto a ellas, de bueno, ¿cómo lo hacemos? Y aquí viene toda esta cuestión de, hay unas lógicas con las que yo, por más que quisiera, no puedo lidiar y que tienen que ver con mi rol como académica y que me exige una serie de productos que a ellas no les van a servir necesariamente, artículos. Entonces, listo, yo les hago una socialización de resultados, pero eso tampoco les va a servir directamente. Entonces, lo pusimos sobre la mesa, mira, tú te estás beneficiando, y eso fue explícito, de esta y de esta y de esta manera con la investigación. Nosotros nos queremos beneficiar con esta investigación de esta, de esta y de esta y de esta manera. Y ahí llegamos a un acuerdo, incluso, mucho fue investigación acción participativa, porque mucho fue precisamente de lado y lado, de conversaciones con ellos y muchas propuestas de ellos, que fueron las que se materializaron, como un acuerdo escrito. Entonces, por escrito dejamos todo. Yo me estoy beneficiando de esto, quiero esto de la investigación, mis intereses son estos. Que vienen también, ya leído desde mi perspectiva, también tienen mucho que ver con lo que significa la objetividad de la investigación feminista, que no es tanto asumir que uno, no es que uno, la imparcialidad, sino el poner sobre la mesa y como parte del trabajo intelectual los intereses que están jugando en una cierta decisión investigativa, en este caso ética hacia la comunidad. Bueno, yo creo que sería más o menos eso en el contexto de esa respuesta situada en esta investigación precisa. Gracias, Alejandra, por tus precisiones. Hay otra pregunta para Rocío. ¿Puedes ahondar en las similitudes y diferencias entre la poesía afrodescendiente entre las Antillas y América Latina? Sabiendo que en Martinique y Guadalupe, por ejemplo, donde el discurso universalista está presente, las poetisas se afirman como afrodescendientes. Está. Sí, muchas gracias. Es un tema que en verdad me ha apasionado, esta comparación a la que decía, ya llegué un poco por casualidad recientemente. Y creo que la mayor diferencia, o sea, para entender las diferencias tenemos que entender los diferentes ritmos y procesos en los que estas escrituras se inscriben. Sabemos que en el espacio francófono hay una tradición pues ya muy, muy, muy larga y de manera muy politizada. Vamos a decir que el movimiento de la negritude con MCCR, etcétera, inauguró
esta forma de reivindicación que se visibilizó a través de la literatura y concretamente de la política, como el papel político que Messecer tuvo como diputado de la Martinica. Entonces, me parece que no estamos hablando, es difícil comparar porque no, los ritmos son muy diferentes. Evidentemente la población afrodescendente en las Antillas es en un porcentaje mucho mayor que, bueno, es prácticamente concomitante al nacimiento de estas sociedades como sociedades esclavistas. Y en América Latina lo que está pasando es que a partir de los años 1980-1990 hay un giro, hay una toma de conciencia que equivaldría a lo que pasó en las Antillas francófonas en los años 1930. Entonces, por eso me parece que está avanzando todo por el mismo camino, porque hay cauces en donde las reivindicaciones se encuentran, pero los tiempos no son los mismos. Finalmente, si quisiéramos hablar de similitudes, que es lo que la pregunta plantea, me parece que es la cuestión de la agencia que pues me encontré mucho en la intervención de Alejandra, porque es finalmente el tema clave, yo creo que en este empoderamiento de la palabra, y la delimitación ética de la escritura. También, bueno, Alejandra lo presentó a partir de la investigación como este marco ético, pero finalmente creo que las escritoras, ya sea en el campo antillano, en el campo latinoamericano, construyen su escritura a partir de una postura ética, y la noción de postura ha sido muy trabajada en el campo de la sociología y la literatura como una manera de posicionarse en el campo literario, vamos a decirlo, y de proyectarse hacia el lector a través de las entrevistas, a través de sus discursos literarios, pero también como la forma de mostrarse al público. Entonces, bueno, me parece que el tema del empoderamiento, el tema de salir de la sombra de estas grandes figuras masculinas que han dominado la literatura en los dos campos, es como una de las luchas comunes, y lo que a mí me interesa ahora y hacia ahí me estoy orientando es justamente cómo cruzar imaginarios que forzosamente están inscritos en contextos muy, muy particulares y con grandes diferencias, pero que crean poéticas transnacionales y translingüísticas, que es lo que yo propuse en mi tesis a través de la escritura de la esclavitud, la memoria femenina de la esclavitud, como una propuesta estética que no conoce fronteras lingüísticas ni geográficas, sino más bien que se consolida a través de imaginarios de redes, ahora sí que para retomar esta expresión, redes de imaginarios femeninos que pasan de manera un poco inconsciente y que se integran en la historia y pues en los relatos de las mujeres, que es la forma de transmisión más importante. Merci beaucoup, Rocío. Il y a une autre question pour Alejandra. Je voudrais bien savoir si Alejandra a eu le temps de comparer l'association Ébano avec des groupes de femmes indigènes ou paysannes des Andes dans leur logique d'agir vis-à-vis des violences et dans la manière dans laquelle agissent dans l'organisation du travail. Et la deuxième, la continuation, aussi si parmi ces femmes, il y a des femmes trans ou lesbiennes, et comment sont perçues? Listo, gracias por la pregunta. Lo primero sobre la relación entre, si también hice investigación sobre mujeres indígenas, en este caso no, porque me interesaba la Asociación de Mujeres Ébano, que es una asociación de mujeres negras, y también porque esto hubiera cambiado completamente la dinámica de la investigación, porque hubiera puesto, o sea, ¿qué tienen en común? Pues lo único que pueden tener en común es que están compartiendo una categoría de dominación de génesis colonial, ¿sí? Y de opresión de génesis colonial, pero de nuevo, esto vuelve y se complejiza. También yo no insistí mucho en mujeres negras, porque es que tampoco es una investigación sobre mujeres negras,
Sí, es sobre unas mujeres en particular que hicieron la Asociación de Mujeres Ébano y que son negras. Sí, y esto cambia completamente la cuestión. Sí, no, yo no investigué con ellas porque son negras también. Sí, o sea, claro que las razones por las que investigué con ellas pasan por ahí, pero no es la razón principal. Sí, son mucho más allá que ser mujeres negras. Y también son, ¿sí? Entonces, bueno, haber investigado, hubiera podido también investigar en este orden de ideas de mirar a través de una categoría de dominación los pueblos indígenas, que son muchísimos. O sea, Colombia tiene muchísimos pueblos indígenas, no tiene uno, no tiene dos, no tiene tres. Entonces, hubiera sido, bueno, ¿y dónde terminamos esta comparación, no? Porque aquí también está la cuestión de, y los riesgos, ¿no? De cuando pensamos desde como investigadores desde categorías coloniales sin ponerlas en cuestión. Está claro, si voy a comparar lo negro y lo indígena, solo lo puedo comparar desde lo único que tienen en común, es que son categorías de dominación que buscan homogeneizar, y si esa es la perspectiva de mi investigación, pues por ahí tiene sentido. Pero como no era, o sea, mi tema era completamente distinto, y eran las estrategias de agencia de un grupo específico de mujeres. Entonces pienso que eso es importante tenerlo en cuenta y siempre tenerlo muy sobre la mesa. Cuando se, precisamente volviendo a la pregunta anterior, sí, cuando se está investigando en contextos de inequidad estructural de poder, estar analizando todo el tiempo la mirada de quien investigue y cómo todo un sistema de poder se reproduce de manera crítica y pasa a generar lecturas ideológicas de la realidad. Sí, a mí me hubiera parecido a mí misma una investigación problemática donde yo reduzco las mujeres ébano a que son mujeres negras y busco una organización de mujeres indígenas, las reduzco a eso y las comparo, ¿sí? Porque es precisamente todo esto que nos llama Frantz Fanon de dejar lo humano por fuera, ¿no? Así que precisamente si hay algo que entra dentro de cuando nos preguntamos por qué puede ser lo descolonial, es precisamente buscar tercamente la persona. Sí, sí, la persona siempre está atravesada por dinámicas de poder y de dominación, pero esto, buscar la persona quiere decir verla en esta complejidad y vernos en estas complejidades. Entonces, bueno, esa es la razón por la que no está esta comparación. Y lo otro era lo de, y de nuevo aquí, o sea, la cuestión, si bien la sexualidad, el sexo es una cuestión que atraviesa completamente las dinámicas de poder de nuevo, o sea, sin irnos a lo histórico, a lo humano, sino a lo concreto. O sea, vivimos en un mundo heredado de unas lógicas coloniales que se implantan por la violencia y por olas de construcción colonial del mundo, y es en ese contexto donde la sexualidad adquiere un peso particular como uno de los ejes de organización dentro de este tipo de mundo. Ahora, volvemos al mismo dilema de la categoría anterior, y es la cuestión de qué tan central es, ¿sí? Y si es igualmente central en un escenario o en otro. En este, claro que sí, o sea, si hay una cuestión, la sexualidad tiene un rol central porque hace parte de precisamente de la organización de la extracción del trabajo, de los márgenes de inclusión y exclusión dentro de lo comunitario. O sea, claramente es una comunidad aún muy marcada por dinámicas coloniales de larga data, porque aquí es muy difícil identificar, bueno, qué hace parte de la comunidad negra y qué hace parte de las dinámicas coloniales, las iglesias, etcétera, etcétera. Entonces sí, hay una cuestión que de hecho lo hablamos en algunos momentos, en algunos casos, sobre el qué pasaría si yo fuera lesbiana, ¿sí? Que esto qué me significaría. Pero al mismo tiempo, si bien sí estaba, en unos casos puntuales, tampoco era lo central. O sea, aquí hay una cuestión bien... pasa, o sea, pero lo central para ellas es la cuestión de la tierra, que es una cuestión que lo mismo, o sea, desde una perspectiva más urbana, yo creo que uno tiene otra relación con su cuerpo, y otra relación hacia su sexualidad y otra relación hacia lo que está pesando en la dominación. En este caso, no sé, hay una diapositiva que no alcancé a pasar, que una decía, y que además la puse porque muchas decían eso, sino que ella lo decía de una manera muy bonita, y era, es que mi cuerpo es territorio. O sea, es que mi cuerpo, pero me lo decía respondiéndome a una pregunta que yo hice claramente como desde una noción de cuerpo muy urbana sin darme cuenta, y ya me dice, no, vale, es que mi cuerpo no tiene límite donde se acaban mis pies, o sea, mi cuerpo es territorio y ellas son territorio, nosotras somos. Entonces, toda esta cuestión, que es muy de el soy porque somos, genera también otra serie de relaciones que a mí me cuestan entender, y como la investigación no fue eso, pues no me meto a hablar de eso porque alcanzo hasta admitir mis límites, a mí me cuesta entender, o sea, siento que mi mirada urbana situada está muy ahí, muy encima, y también llamo a quien pueda tener esa mirada situada a problematizarla,
Y es que yo sí, lo único que te puedo decir es que de lo que salí en esta investigación era que la sexualidad pasaba a un, o sea, la sexualidad como expresión individual, que aquí también es complejiza la cosa, pasaba a un segundo plano a la hora de entender el propio cuerpo, siendo el primer plano la cuestión de la relación entre el cuerpo y el territorio, lo comunitario. Y bueno, sería eso. Merci. Gracias, Ale. Muchas gracias, Ale. Merci beaucoup aussi, Rocío. ¿Est-ce qu'il y a d'autres questions, Gaby? Sí, hay una última pregunta para Rocío. De lo que tú has visto en Uruguay específicamente, ¿cómo la circulación de la palabra o de los saberes íntimos han fortalecido o han reconstruido la identidad en las mujeres militantes? La cuestión de la circulación es muy importante, y antes de irnos a un plano transnacional, cuando yo planteé la cuestión de la circulación, me refería incluso desde los círculos afrodescendientes, bueno, afro-uruguayos. La palabra me parece que sigue siendo, bueno, esto es una herencia, aquí es muy peligroso siempre porque es fácil caer en el esencialismo de la oralidad a la que se vincula la herencia africana, pero es cierto que la transmisión tiene una marca femenina en las lógicas, vamos a decir, de reconstrucciones identitarias, en el sentido en que pasa por el cuerpo también. Y en este sentido me ha llamado mucho la atención, obviamente, el nombre de Ébano, de la asociación de la que presentó Alejandra, porque en Uruguay hay una asociación de baile que se llama Piel Ébano, que está dirigida a las mujeres mayores, afrodescendientes, y se trata de crear espacios para, ¿cómo decir?, para afirmar la identidad a partir del cuerpo sin que forzosamente se tenga que hablar. Hay que entender que estos procesos de homogenización y de pues las retóricas nacionalistas de blanqueamiento, etcétera, están muy, muy interiorizadas, muy integradas en la tercera generación. Y actualmente, más que un trabajo de palabra, hay un trabajo de memoria a través del cuerpo que se está haciendo en Uruguay. En la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, en donde pude hacer mi investigación, bueno, estaba sobre todo yo concentrada en la mediateca, pero finalmente pude iniciarme, porque bueno, yo no tengo una formación antropológica, yo soy literaria de formación, entonces tampoco quise traspasar, digamos, fronteras disciplinares de manera, ¿cómo decir?, violenta, porque finalmente es todo un ejercicio, es muy interesante, pero es todo una dinámica el poder entrar en contacto con en una situación más antropológica. Pero al integrarme en estos círculos de baile y poder discutir con las mujeres que participaba, ellas toman conciencia de su afrodescendencia en estos momentos en donde comparten historias de vida, pero justamente que no se problematizan evidentemente de una manera intelectual, sino simplemente son espacios de libertad. Y justamente lo importante es que la palabra encuentre sus espacios y que cada mujer encuentre la vía para liberar esta forma de identificación o de afirmación identitaria. Tal vez para las mujeres mayores es mucho más fácil hacerlo a través de un baile. Las mujeres más jóvenes tienen, por ejemplo, talleres de teatro, en donde, bueno, ellas hacen sus obras y las presentan. Entonces, para mí lo importante es eso. La palabra no forzosamente es oral, sino que también puede ser algo que transita por el cuerpo y que tiene que encontrar sus
sus vías y afortunadamente existen estos espacios porque multiplican las formas, las manifestaciones y no hay jerarquías, ¿no? No es porque digamos que yo me concentro en la palabra escrita porque siento que es un poco esta manifestación concreta que después puede circular de manera pues más global con otras redes literarias, pero en la práctica me parece importante valorar todo tipo de memoria que no forzosamente se traduzca en una palabra como la entendemos en Occidente. Muchas gracias, Rocío. Merci beaucoup, Rocío. ¿Es que hay otras cuestiones, Gaby? O... No. ¿No? No hay más preguntas. D'accord. Donc, Ale, si tu veux parler dans les 5-10 minutes qui restent de ce qui se passe en Colombie, on a fait une séance exceptionnelle la semaine dernière, justement, pour essayer de parler, de donner une visibilité à ce qui se passe. Et comme tu es en plein là-dedans, si tu as envie d'en parler, on peut. Enfin, tu as l'espace pour ça. Mais c'est comme tu veux, ne te sens pas obligé non plus. Voilà, c'est comme tu veux. Vale, gracias, Elvira. Y sí, agradezco la invitación y sí tomaré los 5 minutos, pero pues sí, en efecto, como yo vi la seance que ustedes hicieron al respecto, pues, profundizaron bastante, que simplemente haría como 3 puntos súper puntuales para entender la situación. El primer punto, y más contextualizando en puntos desde una mirada académica intelectual, para dónde se podría leer esto, como en borrador y aprovechando el espacio, yo pensaría que lo primero que se está evidenciando, o sea, que se está evidenciando claramente, me imagino, no sé, o sea, es dentro del planteamiento de este problema, sino que son lógicas que podríamos encontrar en otros lugares de nudo del capitalismo, como Sirio Palestina. En el caso del Estado colombiano, se ve claramente cómo la división humano-subhumano que nos plantea Franz Fanon, esta división ontológica, podemos ampliarlo, o sea, sobrepasa mucho más allá de lo que el propio Fanon vio, y que incluso la vemos en el funcionamiento de los estados-nación de génesis colonial. O sea, todos los estados-nación tienen una génesis colonial, unos como metrópoli y otros como colonia. En el caso de Colombia, la génesis es como colonia, y esta frontera del humano y los subhumanos se hace muy explícita en el contexto actual de represión estatal. ¿Cómo? Porque se hace muy claro cuáles son las poblaciones que son gobernadas por medios institucionales y estatales, y que al mismo tiempo los estados-nación, no como una falla, sino como parte de su funcionamiento estructural y que devela su origen colonial, pese a la visión ideológica del Estado sobre sí misma, hay poblaciones que son gobernadas no por error, sino porque así funciona la máquina estatal, por la violencia directa. Y esta frontera la vemos clarísima en el momento de la represión. O sea, ¿quiénes son gobernados por medio de el trabajo formal, de los préstamos bancarios, como toda la teoría, lo que nos permite ver la teoría crítica tradicional, como si nos vamos a buscar la deuda, si nos vamos a buscar el Estado colonizador de Foucault, lo encontramos? Y al verlo desde el sur global, estas teorías adquieren una nueva perspectiva cuando empezamos a ver que ser dominado por esta serie de instituciones, irónicamente, es una marca de estar en una posición de privilegio, porque tenemos un reconocimiento de lo humano en estas formas de despliegue de la sujeción. Y tenemos esto como contrasta con las poblaciones cuya humanidad no es reconocida y cómo se construye esta no humanidad por medio del gobierno de la vida, por medios directos de violencia. Y aquí tenemos toda la cuestión del paramilitarismo, ¿no? Que de nuevo, o sea, cuando hacemos las genealogías del paramilitarismo, vemos en varios trabajos, Jules Falke ha trabajado esto entre otras varias personas, la cuestión de cómo las lógicas del imperio francés en Argelia luego se importan a la Escuela de las Américas y son tal cual las lógicas de guerra de manual. Esto también lo señala muy bien Rita Segato, como estas lógicas de manual importadas, y vemos lógicas directas, es una relación directa que no nos exige demasiada abstracción. Entonces, cómo estas lógicas de manual son las que operan los paramilitares colombianos actualmente. Y son lógicas de terror. Entonces, hay poblaciones directamente gobernadas por el terror. Tenemos una fuerza pública en este momento en las calles desmedida, y ni siquiera es la fuerza pública, y volvemos a la cuestión de que este es el lado institucional. O sea, tenemos un gobierno que está permitiendo que personas de civil, o sea, paramilitares, salgan armadas a la calle, y se está construyendo el discurso de la gente de bien.
Entonces, la gente de bien sale a defender su propiedad, su casa, el statu quo, por medio de armas con el que se matan las poblaciones. ¿Cuáles poblaciones? Las que están saliendo ahorita a la calle, que son todos jóvenes, mujeres, poblaciones indígenas, poblaciones negras, todos los dejados al margen en la radicalización de estas dinámicas coloniales que concentran de manera exagerada el bienestar en unas élites diminutas. Entonces, tenemos como estas dinámicas pasan en este contexto, que es un contexto de ruptura que nos demoraremos años en procesar y entender porque es un nivel de violencia que incluso acá nos está sorprendiendo, no lo habíamos visto, o sea que todo, o sea, Colombia siempre había tenido esta visión campo-ciudad, donde la violencia más cruda se vivía en el campo, en este contexto, en un contexto de violencia generalizada, de donde se autoriza el uso de la violencia particular, o sea, el gobierno incentiva a que particulares salgan a matar a quienes están manifestando, y contextos de persecución explícita a quienes estamos en el pensamiento crítico, ¿sí? A varias personas nos ha pasado que se nos ha borrado el celular con todos los datos, se nos ha borrado el WhatsApp con todos los datos, nuestros correos aparecen desocupados, ¿sí? Es una cuestión de persecución clara, tanto al cuerpo que resiste, al que resiste desde lugares de la intelectualidad, es una persecución clara a la posibilidad de crítica desde la represión por la violencia y la intimidación. Entonces, bueno, ese punto claro y los otros más cortos para no pasar de los 5 minutos. Como en este contexto necropolítico también hay que resaltar como el juego que ha jugado el arte, ¿no? También está la cuestión de preguntarse por la violencia desde una perspectiva moral. Es una pregunta infértil, o sea, la cuestión no va por ahí. La violencia es una cuestión que se pregunta mucho más desde lo político e incluso lo estratégico, que es donde adquiere su sentido más propio a lo que nos permite ver su dispositivo de producción, reproducción y agencia cultural. Vemos cómo en este contexto, o sea, utilizar una reacción a través de la violencia simplemente significaría tener pelados y peladas lanzando piedras versus una institucionalidad de represión financiada por Estados Unidos. O sea, no hay nada que hacer. O sea, la violencia no es una cuestión de si está bien y si está mal. Sí, es una cosa mucho más concreta, sino que hay un desbalance que ni siquiera permite hablar de un conflicto, sino permite hablar de cómo un monstruo estatal reprime y acaba con lo demás. Y aquí el arte ha surgido como, ya ha estado, pero aquí ha tomado una fuerza súper, súper grande de jugar por las disputas de sentido, de juzgar, de jugársela no en las armas, sino de jugársela con toda en la producción de sentidos y de discursos. Y es de pugnarle al gobierno por ahí. Entonces, ¿qué son los vándalos? Porque estamos luchando y de ganarse la opinión pública a través de espacios de arte y de arte elegida, además, en este contexto, ¿no? No se escoge el arte por el arte, sino como en todo este contexto resulta ser la herramienta ideal para pugnar de nuevo esta cuestión de los sentidos, que es tan importante, esta relación sentidos-materialidad. Y el rol que han tenido ahí las mujeres, ¿no? Que es reclave y que también nos hace mucho, que nos hemos pensado mucho en colectivos, en los diferentes colectivos que se han armado, que todavía lo tenemos en borradores de las cosas que iremos procesando con el tiempo, de todos estos roles que se han jugado, ¿no? Si bien lo más visible es lo asociado a lo masculino, entonces tenemos la foto de Rolling Stones de un muchacho hombre frente a la tanqueta, también tenemos que al mismo tiempo está todo lo menos visible, pero que es lo que sustenta el paro, como las ollas comunitarias, el cuidado de ir a buscarlos cuando la policía se los lleva, el cuidado de ir a exigir que aparezcan, que es mayoritariamente lo estamos haciendo mujeres, ¿sí? El trabajo de, no sé si ustedes han visto las mamás de la primera línea, que también es muy disidente del rol de las mujeres, ¿no? Que son mamás que por miedo a que les maten a sus hijos o porque han perdido a sus hijos, toman el lugar que tenían sus hijos en la primera línea y salen y se están armando cada vez más. Empezaron unas en el portal de la resistencia en Bogotá y cada vez hay más grupos de mamás de primera línea. O sea, es muy disidente que están ahí en el rol de mamás, ¿no? Y están luchando en el sentido literal de la palabra desde este rol. Entonces, bueno, serían esos tres puntos así a muy grandes rasgos y bueno, que ojalá la Corte Interamericana de Derechos Humanos aparezca pronto por acá. Hasta hace poco estaba cerrada la entrada y hace poco el gobierno autorizó la entrada, entonces bueno, esperamos que venga y se haga algo concreto, ¿no? Al respecto. Mencionaba, bueno, la reacción de la comunidad internacional no solo se pide, sino que además es que esto es un problema internacional, que se explote en Colombia es otra cosa, pero es un problema que va mucho más allá de Colombia. Y listo, y gracias por el espacio, Elvira, y a las demás.
Gracias a ti, Alex. Merci beaucoup, Alejandra. ¿Quieres decir algo, Melvi? No, simplemente agradecerles por su presencia y por sus presentaciones y por estar aquí. Yo muy contenta de conocer a Rocío y de ver a Alejandra. Eso era todo. Te dejo concluir la sesión, Ofe. Oui, merci beaucoup Alejandra pour toutes ces précisions et puis on vous envoie tout notre soutien depuis là où on est pour lutter contre tout ce dont tu viens de nous expliquer. Merci à Rocío, merci à vous deux pour vos présentations qui ont été très, très pertinentes, très intéressantes, vraiment passionnantes. On voudrait, Rocío, te demander de la part du comité organisateur si tu peux nous envoyer des références de poètes afro-descendantes pour qu'on puisse aussi nous les publier par la suite sur notre site, sur un carnet d'hypothèses. Je pense qu'on t'écrira, on vous écrira de toute façon à toutes les deux à la fin, et puis ce sera avec grand plaisir qu'on pourra aussi diffuser, participer à la diffusion, à la visibilisation des auteurs et des autrices qui ont été cités. Et voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette session. Pour les personnes qui auraient besoin d'une attestation de présence, on vous a mis le lien sur le chat pour remplir le formulaire, et à la suite de cela, on pourra vous envoyer une attestation de présence. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Solo para terminar, a mí me gustaría agradecerles sinceramente este espacio, es un espacio supremamente necesario, como mencionaba al principio, y valioso para que podamos darnos estos encuentros horizontales y desde el construir solidaridades internacionales. Entonces, pues bueno, espero seguir encontrándolas en otros espacios y gracias por esto. Moi aussi, si possible, je voudrais remercier cette fois en français parce que on a sauté sur l'occasion, je pense, de présenter en espagnol. C'est rare dans des manifestations organisées, ancrées dans des institutions en France. Mais je me remercie aussi pour l'intérêt et la patience aussi du public qui, peut-être il n'y a pas tout le monde qui est hispanophone. Donc aussi, merci beaucoup pour votre intérêt, votre suivi. Et encore une fois, merci pour l'espace et l'invitation qui est vraiment très, très important. Et voilà, j'espère pouvoir continuer, je découvre, et j'espère pouvoir continuer à participer comme auditrice cette fois et poursuivre vos séminaires. Merci beaucoup à vous deux. Merci au public aussi pour les questions et puis pour votre attention. Et donc, je pense qu'on va finir sur ces mots, et puis à bientôt, et puis avec plaisir, on vous recevra aussi en tant que public. Merci. Au revoir, bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.